Estamos otra vez en la, en la sección, el profesional contesta o responde, como os guste, de cuerpos perfectos. Y en este caso, Alex Ruth Requena nos hace una pregunta muy interesante, que ya yo he oído por internet, como bulo o mito, que se dice una serie de cosas que ahora vais a, vais a escuchar, y tenía ganas de replicar... Al respecto, se puede tomar Coca-Cola cero en cetosis acero cero de hidratos porque me han dicho que el cerebro, al encontrar el sabor dulce, este se ve engañado y el edulcorante actúa como azúcar. He escuchado en Internet, he leído en Internet. Internet no es una fuente fiable de conocimiento porque dependéis de que el que diga es el que diga, el, 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 que, el que emita ese conocimiento realmente tenga conocimiento. Es decir, cualquier cosa que se escribe o se dice y menos en internet, no tiene por qué ser dogma de fe. Como siempre decimos que para muestra un botón, por ahí vamos bien, hay que demostrar lo que se dice y también hay que argumentarlo científicamente. Bien, entonces yo voy a argumentar científicamente el por qué eh, se puede tomar Coca-Cola cero en cetosis. Es decir, en una dieta baja en hidratos, donde nuestro objetivo es rentabilizar las grasas para obtener energía, en lugar de obtener las de los glúcidos y así eliminar toda la reserva de grasa que tenemos en el cuerpo, eso es cetosis. ...podemos tomar, evidentemente, con cola Cero... ...porque Coca-Cola Cero es acalórica, no lleva calorías... ...y encima lleva sucralosa, que es azúcar no activo... ...tratado químicamente para que nuestro cuerpo no lo, no lo identifique como azúcar... ...aunque el sabor es el mismo. ¿Eso quiere decir que nuestro cerebro, al encontrar el sabor dulce de la sucralosa... ...lo transforma en azúcar y le hace adquirir las calorías que no contiene?... Decidme qué encima de nuestro cuerpo, qué hormona, qué micronutriente, qué, qué es lo que hace que nuestro, nuestro, la azúcarosa la la, la se convierta en azúcar. Es absurdo. Nuestro cerebro, con que lo ve dulce, se convierte en calorías. No os equivoquéis. No os equivoquéis. Que sepa dulce no quiere decir que adquiera calorías automáticamente. Como podéis observar es, es absurdo pensar eso. Y el que lo escribe o lo dice aún lo es más. No hay ningún estudio científico que sustente eso o lo avale. Y si lo hubiera, sería un estudio científico malintencionado y sustentado sobre máximas empíricamente no demostrables. ¿Por qué? Porque yo y muchos atletas de culturismo que mostramos una máxima definición y un mínimo nivel de grasa a cero de hidratos mucho tiempo, en la preparación final casi todos tomamos básicamente Coca-Cola cero, que es como agua destilada con gas. Entonces nunca conseguiríamos esas extremas definiciones que se consiguen. Por lo tanto, para muestra un botón, y si no creéis en lo que he dicho, de que no hay ninguna enzima o hormona o micronutriente que posibilite que un edulcorante tipo sacarina sucralosa, fru bueno, fructosa y gas calórica, o, o aspartame, adquiera calorías por ser dulce, Evidentemente, para muestra un botón, los culturistas toman Coca-Cola cero en cantidades y a cero de hidratos siguen estando a cero de hidratos, es decir, no les da ninguna ninguna caloría adicional del azúcar que pueda contener esa Coca-Cola cero que en teoría nuestro cerebro convierte la azúcarosa en azúcar. Absurdo. Pasamos a otra pregunta de Alex Ruz Requena, que parece ser es un gran seguidor de Internet un gran seguidor de internet, pero que tiene sus dudas tiene sus dudas respecto a lo que lee o escucha. Vas bien, Alex, vas muy bien porque estás preguntando a la persona adecuada. Se puede tomar grasas con proteína para definir y poder evitar perdona y poder estar en cetosis. Se puede tomar grasas con proteína para definir y poder estar en cetosis. A ver. En cetosis vas a estar cuando tú no tomas glucosas o glúcidos o hidratos. Lógicamente, si tú no tomas hidratos, no tienes glucosa en sangre. Lo que es lógico es que si tú tomas grasas saturadas, poliinsaturadas o monoinsaturadas, y no tomas glucosa, esas grasas van a suplir la función que tiene el, el hidrato en tu cuerpo para producir energía. Puedes entrar en cetosis. Porque al fin y al cabo, cetosis es utilizar las grasas como energía en lugar de utilizar la definición de cetosis, es utilizar la energía de las grasas en lugar de utilizar la de los hidratos. Pero lógicamente, lo que sería discutible es que consigas una máxima definición. Y te voy a decir el porqué, porque es muy fácil entenderlo. Si tú tomas grasas con proteína en, en, en fase de cetosis, dejas de consumir. La grasa depositada en tus adipocitos, que es la que te interesa consumir, porque le estás dando grasa exógena. Desde fuera le estás dando grasa, con lo cual utiliza primero las grasas que le des antes de las que, las que tiene. Así de fácil. Por lo tanto, si sí quieres estar en cetosis y realmente rentabilizar el objetivo de estar en cetosis, que es consumir tu grasa depositada para adquirir esa definición que buscas, no tomes grasas. Toma proteína con celulosa, con hidratos no digeribles que te ayudan a hacer la digestión de las proteínas. Puedes tomar aceite de oliva o aceite de coco en cantidades moderadas, que es una grasa, que también te ayudará a procesos digestivos, a mantener la epidermis en condiciones y tal, pero no te dará una gran cantidad de energía y así aseguras que tu cuerpo esté consumiendo a grasas saturadas acumuladas en tu organismo. Esa es la forma adecuada de utilizar la cetosis, con el objetivo de perder grasa. Porque tener cetosis para no perder grasa, sino utilizar la grasa que consumes, es absurdo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Ya sé que habrá algún detractor que no habrá entendido nada, volverlo verlo a rebobinar. Bueno, eh, damos por acabado hoy el apartado del final Responde y espero seguir recibiendo eh, preguntas vuestras tan interesantes como estas, intentando desmitificar los mitos que circulan por internet. Que yo mmm, cada vez me sorprendo más porque no entiendo cómo podéis creer en cosas que no tienen ningún argumento científico, ninguna base argumental lógica. Y que encima los que lo dicen no demuestran absolutamente nada, porque sus físicos dejan mucho que desear. Porque los campeonatos están para algo. Para demostrar cuál es el lugar de cada uno. Y a mí que, que se me diga que, claro, aunque tomas sustancias X, estás así, volvemos a lo mismo. No me garantiza nada, porque la cantidad de gente que tomáis ese tipo de sustancias, y estáis hablando de los demás como si tomaran el doble que vosotros, y nunca mostráis un físico aceptable, es porque no habéis entendido que lo importante es la dieta bien hecha, el entrenamiento sacrificado al máximo y extenuante, y una suplementación natural bien llevada. Lo demás solo sirve para mejorar vuestro rendimiento, vuestra recuperación, o en caso de que tengáis más de 40, alargar vuestra vida competitiva o mejorar vuestra apariencia física. Seguimos con el programa.